La aprobación del reglamento y convocatoria para la preselección de postulantes a elecciones judiciales creó discrepancias entre oficialismo y oposición. El diputado Carlos Alarcón mencionó que con este reglamento solo se beneficiaría los planes del gobierno. Que esto está totalmente cocinado, digitado, amañado para beneficiar a los postulantes que sean afines al gobierno y al oficialismo. Quede constancia en los medios de comunicación. Este es un pliego a medida de los postulantes del MAS. De todos los requisitos específicos, se van a controlar solo dos, que prácticamente todos los que se postulen que le convengan al MAS los van a tener y no se va a poder hacer una adecuada calificación de los méritos en función a los otros requisitos específicos. Eso quieren limitarlo en el discurso público y en los medios de comunicación, porque si tuviéramos una nueva justicia independiente, esa justicia independiente puede ir al fondo de estas acusaciones recíprocas y no les conviene a ninguno de los dos bandos. Por eso es que están empeñados ahora en repartirse los cargos judiciales. Pero no tienen los dos tercios. Esa es una diferencia con las elecciones anteriores, donde el ministro Lima confesó que el que había dispuesto todos los cargos judiciales en las anteriores elecciones fue el expresidente Evo Morales.